Buenas noches. Te invito a que juntos conozcamos el sentir de nuestra compañera Alejandra, médico de urgencias COVID en el Hospital de San Luis Río Colorado. Adelante. Mi rutina diaria desde que empezamos esta labor ha cambiado totalmente. Yo soy de Hermosillo, Sonora, entonces tuve que dejar allá a mi hija. Tengo una hija de 5 años. Entonces me tuve que adaptar a la distancia de estar lejos de mi hija, mi familia, y pues capacitarnos aquí para el uso correcto del equipo personal y de cómo manejar y tratar a los pacientes con sospecha de COVID-19. He sentido miedo todos los días por contagiarme, por enfermarme, por no poder predecir cómo, si me enfermo, qué es lo que me va a pasar. Yo creo que todos aquí los compañeros tenemos miedo de infectarnos y pues morir aquí en el área de trabajo. Si no pudiera regresar a casa, el mensaje que le mandaría a mi familia, amigos, a mi hija, sería que concienticen lo que está pasando, que tomen en cuenta la información que se les transmite a diario, porque esto es real y lo estamos viviendo nosotros aquí, vemos a los pacientes y de verdad las complicaciones que trae y lo que deja en ellos son graves. Entonces, que concienticen y se queden en casa. A los ciudadanos que no acatan las indicaciones de quedarse en casa, los quiero invitar a concientizar y tomar en serio lo que se les indica a diario, tanto la gobernadora como el secretario de salud. Esto es real y los invito a que se sensibilicen con nosotros, porque así como ellos quieren salir de casa y pues no tienen paciencia en ello, nosotros queremos regresar a la nuestra. Secretaría de Salud, Sonora. Te comunicamos que se han presentado 12 fallecimientos y 91 nuevos casos por COVID-19 en nuestro estado. Mi solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida por este virus. Los fallecimientos ocurrieron en 7 mujeres y 5 hombres. Iniciaron síntomas entre el 17 de abril y el 17 de mayo. Fallecieron entre el 17 y el 23 de mayo, cuya edad oscilaba entre 52 y 86 años. Respecto a la institución médica, IMSS 6, Secretaría de Salud 4, ISSSTE 2, corresponden a los siguientes municipios: Nogales 4, Cajeme 4, Agua Prieta, Navojoa, Guaymas y Hermosillo, con uno cada uno. Con estas 12 defunciones, se acumulan 109 en Sonora. Además, con los 91 casos confirmados que te informé, se acumulan 1,501 en total. Los 91 casos ocurrieron en 48 mujeres y 43 hombres entre 19 y 84 años, residentes de los municipios de Hermosillo 31, Cajeme 23, San Luis Río Colorado 9, Nogales 8, Caborca y Guaymas con 5 cada uno, Benito Juárez 4, Bacum 2, Navojoa, Puerto Peñasco, Agua Prieta y Magdalena con 1 cada uno. Ninguno de ellos viajó fuera del estado, lo que confirma la actividad local de la epidemia. 22 de los casos ocurrieron en trabajadores de la salud: Hermosillo 8, Cajeme 7, Nogales 2, Caborca, Magdalena, San Luis Río Colorado, Bacum y Guaymas con 1 cada uno. Es tu derecho y mi deber informarte que en Sonora ya se tiene el primer hospital con sobrecupo por pacientes internados por COVID-19. No es una noticia agradable en ningún sentido, pero como siempre te he dicho, yo no te voy a ocultar nada, por desagradable o preocupante que sea. Esta noticia es un llamado de alerta que espero nos haga reaccionar a todos en la dirección correcta. Ojalá que esto ayude a concientizar a los escépticos, a quienes todavía no creen o a quienes dicen que esto no existe, solo porque a ellos no les ha tocado ver o no conocen a nadie que le haya dado esta enfermedad.
Ya hay mucha gente que le está pasando muy mal por culpa de estas personas que no quieren sumarse a esta batalla, que no hacen equipo y actúan de manera individual. Ya hay mucha gente que cumplió quedándose en casa y que piensa que ya es momento de salir a la calle. Te lo he dicho muchas veces, la solidaridad es la cura, pero ahora estamos viendo cómo también el no trabajar en equipo puede matar. Y mientras no haya vacuna, así tenemos que seguir sumando, siendo solidarios, siendo responsables, tomando decisiones inteligentes, quedándonos en casa, evitando contagios, salvando vidas. Los reportes respecto a la vacuna hablan de que hay 2 desarrollos en Estados Unidos, 3 en China y 1 en el Reino Unido. Según los expertos, la velocidad con la que se están llevando a cabo estas 6 investigaciones es sorprendente. De hecho, todas ya están en la fase de prueba de humanos. La buena noticia es que algunas de estas vacunas experimentales que se están desarrollando contra el COVID-19 han dado buenos resultados en la primera instancia y que provocan inmunidad ante la infección. Sin embargo, se pronostica que la primera vacuna efectiva contra el COVID-19 podría estar lista para el uso público entre septiembre y noviembre del año que entra. Expertos en vacunación coinciden que desde que se empieza con un ensayo clínico y hasta que se llega a una buena vacuna segura y eficaz, tarda cuando menos un año. La razón es que debe de dar un cuidadoso seguimiento a las personas que han sido vacunadas y estar seguros que han quedado protegidas contra la infección. Los científicos son muy precavidos en ese sentido. No se arriesgan a sacar algo antes de tiempo por aquello de que después vaya a salir más grave o más caro el remedio que la enfermedad. Con esto, lo que te quiero decir es, primero, que no te quepa la menor duda que todo el mundo de la ciencia está volcando todo su conocimiento para encontrar cuanto antes una vacuna para no tener paralizada a toda la humanidad. Y segundo, lo que en estos momentos es más importante es que mientras no haya una vacuna, el mejor remedio contra el COVID somos nosotros, somos tú y yo. Este virus es muy astuto y solo está a la espera de contagiar. Recuerda que es sumamente contagioso. Si actuamos unidos, sabe que tiene los días contados y que su infección no puede progresar. Si cada quien jala para su lado, el virus sabe que es el momento ideal para atacar y para infectar a más personas. La solidaridad sana. El individualismo contagia. Solidaridad es quedarse en casa. El no hace saturar hospitales. Tú decides. Salva vidas. En unos minutos más les haré llegar un boletín de prensa con información muy especial y con detalles de algo que sucedió. En este momento les dejo el resumen estadístico de la situación actual de COVID-19 en nuestro estado. Buenas noches y muchas gracias.